El intendente municipal y el secretario de Economía de la Municipalidad presentaron hoy una nueva línea de créditos que están destinados a aquellas actividades que todavía no han sido flexibilizadas. Algunas de ellas como los jardines maternales, los transportes escolares y también los salones de eventos. Son créditos que van desde los 80.000 pesos a los 150.000 pesos y que contemplan la posibilidad de devolverlos a tasa cero. Que hemos suscrito con la Fundación Banco de Córdoba, una línea de créditos de hasta 80.000 pesos, donde el municipio actúa como garante, con la posibilidad, de acuerdo al análisis de la casuística, de subsidiar hasta un 50% la cuota. Estos son créditos que tienen 4 meses de gracia, 12 meses de devolución al 0% de tasa para jardines maternales, salones de eventos y transportistas escolares. Esas tres líneas que después el secretario va a especificar. Y acabo de mandar en el día de hoy al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza donde vamos a incluir una línea especial de créditos para los salones de eventos, de fiestas, de espectáculos y esparcimientos, que son los sectores que al día de la fecha no pueden desarrollar su actividad y que tienen una estructura de costos mayor, con lo cual gastos más considerables. Por eso, en función del análisis que hemos hecho con el equipo económico, esta línea de crédito va a ser hasta 150.000 pesos con 6 meses de gracia y 24 cuotas de devolución al 0% de tasa. En la página web de la municipalidad va a haber un icono a partir del lunes disponible para que mientras se da el tratamiento legislativo nosotros podamos ir avanzando con la solicitud de la documentación y de la información requerida para el otorgamiento de este crédito. Son dos instrumentos más que estamos poniendo a disposición de los sectores productivos, lo que hacen una disposición de más de 20 millones de pesos destinado a tratar de empezar a poner en marcha la actividad económica o como sostén o como pilar de apoyo económico para lo que viene, que es la pospandemia. Bueno, vamos a repasar algunos detalles entonces de esta asistencia a sectores productivos. Son créditos reintegrables a tasa cero de hasta 150.000 pesos. Es una inversión total de 5 millones de pesos. Las actividades comprendidas son los servicios de diversión y esparcimiento prestados en salones de bailes, discotecas y similares, y también salones de usos múltiples. Además, el rubro de los espectáculos. Además, hay créditos reintegrables a tasa cero de hasta 150.000 pesos y las características son 24 cuotas mensuales constantes y consecutivas, el aporte de capital es de hasta 150.000 pesos, el plazo de gracia son 6 meses a partir del mes subsiguiente de la habilitación del COE y la garantía personal. Además, créditos garantizados Fundación Banco de Córdoba con una inversión de 3.500.000 pesos. Las actividades comprendidas son jardines de infantes, transportes escolares y salones de eventos. En este caso son créditos de 80.000 pesos con un plazo de devolución de 12 meses, con un plazo de gracia de 4 meses, con una tasa del 0% y cuotas subsidiadas por el municipio de hasta un 50%. Para más información y para llenar los formularios de solicitud deben ingresar a esta página riocuarto.gob.ar, la página oficial del municipio de la ciudad de Río Cuarto.